Y hecho esto, ahora toca realizarlo por el otro lado. Pero para esto no le voy a quitar más tiempo. Simplemente es repetir lo mismo que hemos realizado en esta zona. Y terminado la conexión, queda así la bahía de conexiones USB. Vamos a realizar la conexión en la tarjeta de expansión PCI Express de 19 pines que hemos colocado en el vídeo anterior. No tiene misterio. Es este conector móvil con este conector fijo. Hay dos, como lo pueden ver también más al fondo. Y la conexión de potencia SATA la vamos a conectar a este conector que lo pueden ver. Y hecho esto, conectado la alimentación SATA y conectado el conector de 19 pines, vamos a probarlo. Estas conexiones SATA siempre sobran, normalmente, no siempre es así. Pero lo más importante es poder ver la potencia de la fuente de alimentación, ya que por ahí pueden tener problemas. Pues puede ser un cuello de botella. El mío yo le he medido con un amperímetro el consumo total y es menor a 600 vatios. Inclusive con la carga máxima de los conectores USB que pueden estar viendo.
Y terminada la conexión, vamos a proceder a encender el ordenador. Voy a pausar y voy a conectar cuando esté en marcha ya el ordenador. Vamos a comprobar el voltaje que entrega la entrada verde. Para esto vamos a conectar nuestra carga electrónica con este disparador o trigger. Como pueden ver, tiene los 5 voltios. Vean los 12 voltios. Los 9 voltios y ahora los 5 voltios. La entrada verde, como lo pueden ver, funciona correctamente. Como pueden ver, ven el voltaje en el USB 3.0. Vamos a subir la carga por medio de este potenciómetro. Como pueden ver, llega hasta los 2 amperios. Vamos a ponerlo a 0. Y hecho esto, vamos a desconectarlo. Ahora vamos a conectarlo en la entrada naranja. E igual. Vamos a mover el potenciómetro otra vez. Y fíjense el valor. Más de los 2 amperios. Vamos a ponerlo hasta 3 amperios. Ha bajado 4 voltios, como lo pueden ver. Ahora vamos a conectarlo al conector verde. Y fíjense otra vez. Vamos a mover el potenciómetro. Dos amperios, 3 amperios, 4 amperios. ¡Hey, menino! Ha venido el técnico aquí a solucionar un problema que tengo. Bueno amigos, estas entradas da para hablar mucho más. Vamos a poner a 0 el potenciómetro. Da para hablar o para realizar un vídeo completo. Yo lo voy a dejar ahí, como pueden ver, funciona correctamente. En otro vídeo podemos explicar las funciones, pero no hace mucha falta ya que por internet hay mucha información. Y prácticamente con esto hemos acabado y hemos visto cómo hemos podido repotenciar nuestro ordenador sin que tenga la entrada de USB 3.0, a que lo tenga y encima tener una bahía de 5,25 pulgadas con diferentes tipos de entradas de USB. Si quieren comprar esta carga electrónica, les dejo el link de compra en la parte inferior, en la caja de comentarios. Tengo un vídeo que he realizado de esta carga electrónica. Si lo quieres ver, te dejo la etiqueta en la parte superior derecha. Si te interesa, échale un vistazo. Y ahora también vamos a probar en esta misma conexión un móvil. Para esto vamos a conectar este tester USB, que ya lo hemos visto en otros vídeos anteriores. Y vean. 9 voltios. Vamos a retirarlo. Y ahora vamos a conectar en la entrada naranja. Miren el tester.
Si quieres comprar este tester USB, te dejo el link en la parte de abajo, en la caja de comentarios. Si te ha gustado este tutorial, dale un like. Así lo tendrás en tus favoritos para cuando quieras verlo otra vez. No olvides compartirlo en tus redes sociales. En el canal tengo mucho más vídeos sobre diferentes tutoriales. Échale un vistazo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Que se te olvida que te estoy viendo. Muchas gracias por tu atención prestada y conmigo será hasta la próxima.